Si tú quieres algo y confías en ti, al final puedes con todo. Los límites nos los ponemos nosotros mismos. Me llamo Silvia Mas, estoy en Santander entrenando y voy a participar este verano en los Juegos Olímpicos de Tokio en vela en la clase 470. Me llamo Dri Pascual, tengo 16 años, vivo en Madrid, practico esquí alpino adaptado desde hace 6 años más o menos y bueno, hoy en día sigo entrenando para conseguir subir en el ranking y mi sueño es llegar a unas Olimpiadas. Entreno en Santander, pues al final es levantarse pronto por la mañana, ir al gimnasio, luego tenemos charlas con el entrenador de meteorología, análisis de los días anteriores, luego salimos al agua y hacemos esto día tras día. Me levanto pronto, entreno 4 horas de esquí más o menos y bueno, luego pues hay días que entreno natación y otros días en el gimnasio. Empecé a hacer deporte porque mis primas siempre se iban a esquiar y yo quería ir con ellas y además mi tío me dijo en una comida familiar que yo no iba a conseguir hacer esquiar porque no tengo piernas. Entonces yo en ese momento ya le dije a mi madre que bueno, que yo quería esquiar y que aunque sea, pues me ponía las botas en las prótesis y me bajaba a la cuesta. A un atleta que quisiera llegar a las Olimpiadas le diría que luchara. Que luchara por sus sueños, que entrenara mucho, mucho, mucho. Que cuando las cosas no le salgan bien, no pasa nada porque nos pasa a todos y va a seguir pasando y la diferencia ya está en la persona que sigue y que sobre todo que se rodee de un buen equipo y lucha hasta el final. Mis amigos y mi familia están en Barcelona, que es donde yo vivo. Pero aquí en Santander tengo muy buenos amigos, estamos todo el equipo olímpico que al final son tus amigas del día a día. Estás con ellas en el agua, pero también en tierra, es una familia y poder estar en todos lados con ellas, la verdad es que es brutal. Mi familia y mis amigos siempre me apoyan y yo creo que sin ellos pues no habría podido estar en el punto en el que estoy ahora. Lo que más me gusta es salir con mis amigas y me lo paso bien. De pequeña sí que por no tener piernas pues era como más insegura y mucho más vergonzosa, pero bueno, yo ahora no me habría gustado nacer con piernas porque hubiese tenido una vida completamente distinta, con amigas distintas, viviría en otro sitio, sería todo distinto. Yo admiro a algunos atletas no solo por su carrera deportiva, sino también por los valores que tienen. Pues los valores que el deporte me ha dado y que creo que puedo aplicar en mi vida son sobre todo el trabajo en equipo, también la constancia. Al final, cualquier cosa, ¿no? Para tener resultado hay que estar trabajando, trabajando, trabajando y nunca rendirse. Sobre todo yo creo que el de nunca rendirse es uno de los valores que más sobre todo igual he aprendido este año, ¿no? No tirar la toalla nunca. Yo creo que el deporte al final es un poco, digamos, como la vida también, ¿no? Pasan cosas inesperadas, te tienes que adaptar. O sea, yo creo que al final es un reflejo realmente, o así lo creo, de todo lo que haces en tu día a día, de cuando estás cansado y no puedes más, cuando hay que seguir aprendiendo, escuchando a los demás, ¿no? Cuando esquío, siento libertad porque al final no dependo de nadie y lo hago todo por mí misma.
El deporte me ha enseñado que no siempre las cosas salen como te las esperas y aunque hayas estado entrenando y te has estado esforzando, que siempre hay algo que no puedes controlar. Yo quería ir a los Juegos Olímpicos del año que viene, pero por el COVID no he podido salir a competir a nivel internacional y he bajado en el ranking, así que 2026. Pues bueno, para mí ir a las Olimpiadas es como el sueño que he tenido desde que empecé a hacer deporte. Y pues si llega el momento, pues no sé, estaría como súper contenta y súper orgullosa de mí misma. Para mí poder ir a las Olimpiadas es un orgullo, ¿no? Pues al final saber desde pequeña, ¿no? Y te vas poniendo los objetivos y ves que se van cumpliendo y que tus sueños, ¿no? De participar en unos juegos se hacen realidad, obviamente va a ser con la base del trabajo y del esfuerzo. A veces, ¿no? Uno puede trabajar mucho y realmente no salen los frutos y eso no significa que lo haya hecho mal. Entonces yo creo que poder tener esta oportunidad, creo que tengo mucha suerte. Yo soy muy cabezona y cuando me dicen que no, sí que igual como que me incitan más a hacerlo. Me considero una mujer luchadora. Cada uno llega hasta donde quiere llegar. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué estás haciendo estos días por aquí? Entrenar, como tú, supongo, que vas a las Olimpiadas en nada. Sí, no me queda nada de nada. Pero bueno, ya... ¿Que estás nerviosa? Hombre, si te digo la verdad, un poquito sí. Sí, la verdad que sí. Bueno, has entrenado, así que, oye, mucha suerte. Ah, sí, gracias. Qué guay. A mí me gustaría ir también a unas. Sí. Mira, yo, si algo te puedo decir, tú entrena mucho. Sí. Ves a tope. Y al final yo creo también una cosa que los límites nos los ponemos nosotros, ¿no? Hombre, eso lo digo un montón yo. ¿Sí? Hombre, los límites, nosotras. Nadie nos dice cuál es nuestro límite. Hasta el final. Hasta el final, oye. Hay olas, ¿eh? Hombre, a mí sí que me gustaría ser una parte como Silvia porque, hombre, ella como que ya ha cumplido su sueño, ya va a ir a los Juegos y, bueno, obviamente querrá traer medalla porque también será súper competitiva, pero sí que pues me gustaría llegar a ser como ella. Para mí, Audrey, o sea, es una crack. Yo he estado viendo vídeos, ¿no?, de cómo se pone en la silla, esquiando, surfeando. Y tener esa valentía que tiene de decir, me tiro por aquí, yo sinceramente creo que es brutal. No veo ninguna diferencia entre un deportista olímpico o paralímpico. O sea, al final es deporte.